Está en 101.5. La Pop. Los viernes, la sanata es de ellas. Viernes de chicas. Minutos de las 2 de la tarde. En nuestro viernes de chicas tenemos a una actriz completa, no, completísima. Empezó muy chiquita en el teatro y tiene lo que tienen los actores y actrices teatreros, que es algo muy parecido a lo que tenemos las personas que hacemos radio. Están completamente alejadas del estereotipo de la estrella de televisión. De esto no hablo, esto no hago, aquello no, esto sí, esto no. Se relajan, disfrutan y viven cada momento como si fuera una función. En este momento está haciendo una de las obras más delirantes y más humanas que hay en la cartelera argentina. Se llama Personas, Lugares y Cosas. Ella, de las tres cosas, es la persona. Ahora, los lugares y las cosas marcan el camino del personaje. Está en Sanata, Flor Otero, bienvenido. ¡Hola, Flor! ¡Qué presentación! Y además así, taca, taca, nada. No, pero es la verdad. Los que hacemos radio es como que nos cagamos un poco en todo. Los que hacen teatro es como que se cagan. Viste, los actores de televisión están como siempre, son como más canconas que yo. Yo no sé si eso es porque uno se foguea más por el vivo, por el público, tiene más contacto real con la gente. ¿Por qué pensás que sucede eso? Creo que hay preferencias, ¿viste? Los actores somos los que actuamos en cualquier lugar, en cine, en tele, en teatro, incluso en doblaje. Después están los que se sienten más cómodos en un ámbito o en otro. Para mí el teatro lo que hace es que esté vivo todo el tiempo. Aunque está esta cuestión de, bueno, todos los días repetís lo mismo, decís lo mismo, te parás en el mismo lugar, ¿cómo eso no se vuelve un embole, no? Uh-huh. Para mí es maravilloso encontrar que eso esté vivo todos los días. Yo lo que creo es que es el contacto directo con el público. Un actor de televisión o cine graba, no tiene contacto ninguno con la persona que lo ve, salvo sí. Cuando se lo cruza en la calle. Sí. Los que hacemos radio estamos todo el tiempo hablando con la gente, es como un notero sí. Que está todo el tiempo en la calle. Entonces creo que el momento de la entrevista o el momento de comunicarse con la persona en la calle es como muchísimo más relajado. Es verdad, y por ahí en tele o en cine estás más pendiente de cómo se va a ver esta mirada externa. En cambio, en teatro eso se construye en el encuentro con el espectador, ¿viste? Uh-huh. Digamos, una función no ocurre si no hay arriba del escenario y abajo del escenario, sino es un ensayo. Entonces, ¿y por qué sos actriz? Porque ustedes son una familia de actrices. Yo toda la vida pensé que había visto Mamá Mía con vos y es tu hermana. me pasa siempre, y a ella también, pobre. Sí. No sé, la verdad que no sé. Creo que empecé cantando. Y encima cantando... te casaste con un músico, actor y cantante. Encima, sí. Es la mujer de Germán Trippel, que en este momento está haciendo School of Rock. Sí, sí. Y la rompe. O sea, la verdad, fue un elencazo. Rompieron todos los récords de Londres, de Nueva York. O sea, la rompieron mal. Los ganaron, de hecho, a muchas otras obras. Ay, competir con tu pareja. Competir. Qué espectacular para eso. Ya está, te cambió de tema. Pero te lo permito. Tú puedes. Es un temor porque, digo, yo compartí profesión con un ex también. Y hay un punto donde uno nunca va. O sea, vamos juntos y en cosas separadas. Pero, digo, lo decís con mucho orgullo. Que me ganó. Obvio. De hecho, me duele más que me haya ganado con nuestra hija que me haya ganado en la boletería. ¿Qué quiere decir eso? Y porque Nina, nuestra hija, eligió definitivamente Escuela de Rock para pasar todas sus vacaciones de invierno. No. Ah, bueno, yo le armé un camarín en el Principito con estrellitas, con esto, qué sé yo, que la lonchera y que el vasito especial. Jerry hizo lo mismo, versión rock, en su lugar. Se quedó con obvio que se quedó ahí. Era, no te molesta, mam, me divierte te más. Te rompe el ahí. Corazón. Y yo, no, obvio. Corazón roto. Roto. No, era Ralph con el Día de los Enamorados, viste, de los Simpsons. Ay, no. Pero claro, había 39 pibitos alrededor corriendo sí. Y se la pasó. Y su papá, ¿no? Sí. Que tiene el Edipo. Me pasa lo mismo con mi hija. Claro. Y te pasa. Mi hija me dice: es más divertido estar con papá que con vos. Sí, ¿viste? Sí, es así. Ay, qué divertido. Pero ustedes creen que es porque son chiquitas, son mujeres y al principio están con el padre, que en la adolescencia se van a convertir en unas conchudas despiadadas que las van a odiar. Todo eso, en ese sí,
Sí, en ese orden. En ese orden, y encima se suma con que si tenés un padre recontrapresente, canchero y que le pone onda, en general sos la que tiene que poner el límite. Y sí. Porque viste, vas turnando. A veces es él el que se pone más firme y yo soy la nada, no pasa nada, dale, sí que coma esto, dale, que vaya acá, que se duerma tarde. Pero en general es él el que dice eso. Para, y ahora que decís que se duerma tarde, los dos laburan de noche. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿ya la llevaron a vivir a un camarín como Carmen Barbieri? Más o menos. En vacaciones de invierno sí, porque respetábamos también su rutina. Sí. Nos costaba, hay días que lo teníamos que obligar a salir con sus amiguitos, porque era, pará, necesitas una vida con tus pares, no con adultos constantemente. No, y aparte la adrenalina del escenario, perdón, Tania, que es un tema tuyo y yo me metí. No, para nada, seguí contando eso, porque digo, sacarlos de la estructura, después volverlos a meter, que estén con los pares, eso hay que tener mucho cuidado con los chicos. Sí, sí, lo vamos guiando, también es la familia que le tocó, y sí. Bueno, entendemos que otras familias tienen otro tipo de rutinas, y se levantan a las 6, y para nosotros es una locura. Y en este caso tenemos a su abuelo, que es el papá de Ger, que es nuestro, es su niñero. Entonces, nada, por ahí los días que tenemos función los dos, viene él, le dejamos la cena preparada y se queda con el abuelo, sabe a qué hora se tiene que ir a acostar, hasta qué hora puede usar la tablet, hasta qué hora puede hablar con algún amiguito por el celular o lo que sea. Y al otro día nos levantamos todos a las 7 para llevarla al cole. Excelente. Y después te acostás de nuevo, porque con la energía que dejás en el teatro. ¿Algún día te vas frustrada del teatro? Como que viste, sí. Yo digo, si haces siempre lo mismo, como sí. Que es raro que algo, que le pifies a algo, porque generalmente repasás la letra todo el tiempo. Sí, pero no, como hablas de la conexión. Un poco así, qué sé yo, a veces te toca. A mí, yo soy recontra. No sé si es estructurada, pero como que necesito seguir, digamos, si se ensaya, poder hacer la obra de esta manera. Y a veces por ahí te toca, que soy una compañera, un compañero que no es tan así, o que no se sabe la letra, o que, y te pasa en proyectos, o accidentes, me ha pasado también en musicales, qué sé yo. ¿Cuál? Alguien no llegó, no sé, no sé. Qué sé yo, en el principito me pasó. De pronto entra un compañero y empezás a cantar una canción y te dice otra letra. ¿No? ¡Ay, Dios mío! No. ¿Y ahora qué hacemos, Negri? El culo en la boca, corazón en la mano. La historia era otra. Sí. ¿Qué contamos ahora? O no salen, se olvidaron, se quedaron colgados en camarín, no escucharon un pie. Claro. Y vos improvisando. Me muero. Ay, no, me muero. Yo me bajo, casos, me voy del escenario. Yo en esos momentos me desespero. Improvisás, el oficio hace que lo lleves, qué sé yo, a veces incluso es muy divertido y te cagás de la risa. Hay obras como la que estoy haciendo la noche que no me divierte nada que pase eso. No, porque yo no salgo del escenario. No salgo del escenario en 2 horas. Ah, no, sí, te vas 10 minutos en el descanso. Sí, no, son 5, pero ahora salgo en la radio, ¿eh? Ah, salís en la radio también. En la radio. Hay un momento dado, yo quiero que sepan que si tienen que elegir una obra de teatro para ir a ver, es. No quiero decirlo mal. School of Rock. No, personas, lugares y cosas. Es una montaña rusa de sentimientos. Yo le decía a Flor cuando llegó, llegamos con Pablo y le digo, ay Dios, dos actos, en el entreacto nos levantamos y nos vamos. Había terminado el primer acto, que encima el segundo acto dura nada, porque es la resolución. Sí. O sea, había terminado el primer acto y estábamos prendidos fuego. Eso fue lo que nos pasó. Y algo muy duro que tiene que ver con lo que te decía Sofa, es que preguntó si vos salías frustrada a veces del escenario. Es muy duro interpretar a una persona adicta a todo y desesperada por morirse, como es el personaje que haces. Porque ella está todo. O sea, no voy a. Casi hago un spoiler. Mm. Pero ella está todo el tiempo jugando entre la vida y la muerte, más allá que quererse recuperar. Yo creo que va ahí porque no le queda otra, porque si no, no labura. Creo que más que nada, más que las ganas de vivir, la lleva a seguir pudiendo trabajar en lo que ama, que es el teatro. Que esa es su forma de vida también, ¿no? Que un poco lo enuncian en muchos textos. Si no estoy actuando, no sé si existo. Uh-huh. Entonces, si yo no tengo las capacidades para actuar, esta es mi única herramienta. Díganme que puedo seguir laburando y que no soy un riesgo para poder seguir viviendo. Porque si yo no hago eso, no existo. Uh-huh. Y no sé si no pienso parecido, ¿eh? Para mí es muy fuerte. Lo que plantea va más allá de una persona adicta. Va de una persona a la que le abruma la realidad, a la que le abruma el mundo. ¿Y a quién hoy en día no le abruma un montón salir a la calle? Sí. Digo, cualquier situación que pasa, decís,
¿cómo manejo esto? Es un contexto muy violento. Totalmente. Muy. Salir a la calle y, bueno, textos de ella, ¿no? Que de Macmillan, en realidad, el autor, pero que dice la ambivalencia moral que hay que tener para seguir con la vida cuando te encontrás con escenas. Digo, alguien durmiendo en la calle y vos tenés que seguir caminando diciendo, hoy voy a salir a luchar por mis sueños. Y es un contraste enorme, ¿entendés? Es un contraste enorme. Y obviamente que cuando te lo presentan en una obra, no sé si hoy la mayoría de la gente tiene ganas de ir a encontrarse con algo tan crudo. Por ahí muchos van al teatro para reírse, para entretenerse, a reírse, sí, a olvidarse de los quilombos. Y acá lo que te propone es, no, Neiri, vamos a hablar de esto. Profundicemos, es como una terapia. Sí. Es que es lo que me pasó a mí, ¿no? Te digo que dije, termina el primer acto y me pianto, me voy. Y de golpe estaba ahí, era parte del psicodrama de lo que estaba sucediendo arriba del escenario. Ojo, la obra no se torna aburrida, la obra no es pesada, la obra vuela. Y Flor no baja un solo segundo arriba del escenario. Entonces, digo, la energía que tenés que poner en eso te tiene que gustar mucho. Sí, me encanta. Mira, tu hija no vio eso. No la dejamos. No, ¿cuántos años tiene Nina? 9. No, es un montón. Porque es encima ya entiende todo. Sí. No es Lola, que es chiquita. Es un montón. No, y además verme a mí, digamos, sí, no sé hasta qué punto todavía puede saber que es una parte mía o estoy actuando. ¿Viste? Sofía Gala contó hace un tiempo que se dio cuenta de grande de los personajes que, estando con Moria, cuando la hacían interactuar, que ella hacía de Irena, ella pensaba que... Que era Gazalla, como el circo de Moscú. No, que Gazalla era el personaje que era, no me acuerdo el nombre, ¿no? Que era Gazalla siendo de. Que la empleada pública. No me acuerdo cuál era, que ella interactuaba. Y era, por ser hija de Moria, la sentaban ahí a charlar. Ah, qué gracioso. Y ella se dio cuenta mucho más de grande. Claro. Digo que los hijos también, cuando ven a los padres en ese rol, puede ser algo rarísimo, por más que les expliques, es fuerte. Entonces ya está actuando. O lo que lleva al cole. Una vez tuve que hablar con una seño de patín que me dijo, bueno, Nina nos contó de tu problema con el alcohol. Y ¡no! ¿Qué? Sí, nos dijo. De hecho, cuando dijo, mi mamá toma vino, nos dijimos, bueno, los papás toman vino. No, mi mamá toma mucho vino. Le dijo, y yo me empecé a reír porque no sabía cómo manejar la situación. Hablo con Nina y dice, sí, porque cuando vos tomás... Me estaba hablando de la obra que estaba haciendo. Ay, ¿qué obra era? Madres. Ah, mi claro. Mi personaje, que encima se llamaba Nina, mi personaje. No te la puedo tomaba creer. Vino, tomaba y terminaba remamada, hablando de lo que le pasaba en realidad con la maternidad, que era el lado B, y no todo lo que decía sobria, ¿no? Claro, y claro, poder niños. Hablar... Y era una comedia recontra. Sí, que eran tres. Qué vergüenza, aparte que te pasa. No, encima lo manejó re mal la profe porque me lo dijo adelante de Nina. O sea, si hubiese sido verdad. Claro. Si hubiese sido un problema, ¿entendés? Claro. Como, bueno, pero más allá de eso, digo, sí, hay una fina línea en la que hasta yo tengo que hablarle a mi cuerpo y decir, che, este estreno es nuestro. Porque hay algo que uno sabe que está actuando. Pero hay una emoción que empieza a aparecer arriba del escenario. Que es muy estresante para el cuerpo. Y terminás que necesitas una siesta. Duermo como un angelito después. ¿Y te gustaría que Nina se dedique a esto? ¿A lo mismo que vos y Tripa? ¿O decís, no, es un mundo muy cruel, prefiero que vaya para otro lado? No, creo que el mundo es cruel. Se dedica a lo que se dedique. Si se dedica al arte, creo que va a ser un poquito más sanador en la vida. Después, bueno. Sí, porque exorcizás un poco lo que hacemos nosotros acá, que venimos, contamos todo y que se vaya toda la puta que lo parió. Y de alguna forma te permite tener otra mirada del mundo, de estar en contacto con el arte. Eso creo que ya lo tiene adquirido. Después que se dedique y que elija eso como su vocación y su alimento y su plato de comida, bueno, no sé, sino que sea contadora, va a ser una contadora muy afinada. Pero bueno, la acompañaremos también si quiere. Está muy bien. ¿Cómo te llega personas, lugares y cosas? Estaba tratando de hacer una obra que me guste mucho. Tenía ganas de hacer un material que a mí y no musical. Que no sea musical. Y estaba haciendo una película en el sur, Alma, de donde estaba haciendo una chica sorda, contándole esto a un compañero, el que sea de mi pareja, y me dice, ya sé qué obra tenés que hacer, me dice. Me muestra un tráiler donde su novia había hecho un reemplazo en Nueva York. ¡Ay, qué gente diva! ¡Cuánto argentino haciendo Broadway, mi amor! Y nada, veo el tráiler y digo, esto es una locura, qué increíble. No, ¿cómo se hace esto? O sea, hay que comprar derechos, es un quilombo, Leo. No sé cómo producir una obra. Es un quilombo. Bueno, eran 14 actores en escena.
Bueno, cuestión que pasa un tiempo y un productor me dice, che, tendríamos que hacer tal obra juntos algún día. Me muestra un musical. Dije, quiero saber cuál. Era el musical de Janis Joplin. Ah. Y yo dije, es maravilloso, yo canto esto un día y no canto nunca más, claro. Porque cantar como Janis no, es... Sí, te rompe las cuerdas. La voz. Entonces lo tiene que hacer alguien que ya cante así o no. Pero le digo, si tenés ganas, hay una obra que me parece muy interesante y me dijo, juntémonos. Nada, nos juntamos y me dice, ¿dónde te la imaginás? No sé, me la imagino en San Martín, presentémosla, la presentamos a San Martín le gusta y empezó a salir todo. ¿A funcionar? A funcionar. A moverse. Y San Martín propone una convocatoria abierta, cosa que no suele hacer. Para hacer todo el elenco. Sí, entonces se hacen audiciones abiertas, se presentaron más de 2.000 personas. ¡Epa! O sea, como se hace en todo el mundo. Como se hace en todo el mundo, exacto. Sin pensar en quién convoca, quién corta tickets o sino decir, a ver, qué es lo mejor para la historia. Y Julio Pano, nuestro director, ahí también tuvo como esa visión buenísima de poder ir sin prejuicio también a los actores, porque hay algunos que es la primera vez que trabajan en su vida, otros que es la primera vez que trabajan en San Martín en su vida. Que igual estás en la sala Sarmiento, que queda frente a la Rural. Exacto. Es un teatro espectacular, chiquitito, es divino, hermoso, sí. Que durante muchos años lo tuvo Vivi Tellas. Sí, claro. Yo laburé con Vivi también ahí. Es un teatro hermoso. Y tiene una apuesta, muy genial, que es como Ecus. Es como realmente psicodrama. Hay gradas atrás y adelante. Los actores actúan para los dos lados. Sí. Está muy bien. Sí, es como que sos parte de la terapia. Sí, amo. Sí, si bien no está puesta como una obra bifrontal, lo que propone el autor desde el libro es un poco que bifrontal, que sea, no, porque digo, no está puesta, no, está sí, puesta ya, para, sí, para actuarle también a los que están atrás, sino que está hecha frente, pero lo que dice, lo que propone es ser cómplice de esto, ¿no? Sí. Mirate como espectador y decir, sí, el problema es de todos, y eso para mí es súper interesante y lo hace siempre el autor. Está muy bien. Se está haciendo las cosas maravillosas también. Que es lo que está haciendo Cande Beltrán. Exacto. Que vino acá a hacer también. Que lo van él haciendo cada tres meses. Sí. Cambian el actor o la actriz. Está bueno eso, está renueva. Sí. Que lo dirige el. May Escapola. Exacto. Escúchame, perdón. No, yo quería saber, igual me voy para otro plano, ¿eh? Para el plano del amor. Porque justamente estábamos hablando sobre separaciones, sobre dejar que te dejen. Y vos y Tripa son una pareja fenomenal, hermosa, que todos aspiramos a ser, por lo menos por lo que muestran. Y yo te pregunto, ¿qué hacen ustedes? Y nos puedes dar un tip para mantener viva la llama. Porque escuché una vez que dijiste que juegan al strip llama poker. Ok. Uf. No sé por qué lo conté, pero sí. Estaba no, borracha, sí, mucho vino. Mucho vino. Ya lo dijo tu hija. Sí. No, qué sé yo, no sé. Calculo que cada pareja tiene su mundito y van viendo qué les funciona. Y igual que después no de los hijos es otra cosa. No, pero yo creo que cuando tenés las ganas y cuando te va bien ahí, porque también es eso, hay que ver que también te va ahí, ¿no? Sí. Para que tengas tan ganas de encontrar el momento. Sí. Qué sé yo, empiezan el cole, no sé, nosotros aprovechamos lugares, claro, personas, cosas. Ya los camarines se los reconocen. Trae las cosas, Tripa. Los camarines ya no es algo nuevo para ustedes. Los bautizamos, no sé, cada tanto nos regalamos. Qué vergüenza. Bueno, vale, no, ya fue. Ya está, mira. Conté que jugábamos del strip poker. Sofi Morandi acá contó que hizo Squirt. Así que podés, claro, hacer cuenta. Un montón. Un montón. Imaginarla, porque uno se lo imagina y es peor. Sí, sí. Mira, bueno, vamos a tratar después de borrar esa imagen y. No creo que puedas. No sé. Después de 16, hace 16 años que estamos. Sí. Ya no sabes qué regalarte, ¿viste? No, para sí, el cumple, que Navidad, que el aniversario de casados, el aniversario de novios, que el. Oh. Ya no sabes, ¿viste? Y implementamos un regalo que es buenísimo, muy económico y muy divertido, que se llama la cuponera Hot. Entonces, es una serie de cupones. Uh-huh. En la que un poco le brindás el poder al otro de sacarlo cuando quiera. Y eso es lo divertido, uno no se puede negar. Entonces le pones vale por tal cosa. Y ahí es masajes, la creatividad, por ejemplo. Sí. Sí, sí, está más vinculado, se llama Hot, ¿no? Así que sí, está más vinculado a masajes con papá, por ejemplo, papá se completa. Este, vale por un disfraz, puede estar. Por ejemplo,
Y ahí también. ¡Qué buena idea! Una pichita. Ya me encantó, ya sé cómo revalidizar mi y pareja. Y está buenísimo porque el otro lo tiene y te lo saca cuando. La idea y lo divertido es. Anota, no Cristo. Negar, ¿entendés? Sí. Entonces, está buenísimo. Está bueno, no sé, vale. ¿Por? Es buenísimo. Y después de 16 años, antes que regalar un juego de esponjas, sí, y una espátula para no sé qué, la verdad que está bueno. Cae con esa y ahí sí hay un motivo de separación. Claro, una piedra pomes. Claro. El collarcito que querías. Una tostadora. No, ¿qué hace? Oíme, ¿y cómo es esto que decía Tania de laburar con una persona que hace exactamente lo mismo que vos? Va a verte, te dice acá la cagaste, va a verte, te dice esto está genial, anda por allá, vos vas, le decís. Porque aparte ustedes hicieron mucho juntos, hicieron Rent, hicieron Hedwig. Sí, un montón. Un montón. Tango Feroz. Tango Feroz. No las contamos, pero hicimos. ¿Cuál fue la primera que hicieron? Más de 20 obras juntos. Rent. Rent. Rent fue, ahí se conocía. Ah, es verdad, lo habíamos hablado en la tele. Que vos medio que lo prejuzgabas, ¿o no? Sí. ¿Por qué lo prejuzgabas? Porque no era actor y, claro, y un poco lo que hablábamos antes. Y era bonito, como, venía de Mambrú. Lo llamaron porque era famoso. Claro, estaba más tickets. Me daba bronca, decía, loco, ¿por qué tanta gente se forma para esto y lo llaman porque corta tickets? Después cantó y me cerró algo que sucede muy interesante es que cambió todo eso. Hoy el teatro musical se hace con gente del teatro musical. Hoy el teatro, salvo que sea la Salvo, hay un montón de casos, sí, pero también se entiende a los productores. Digo, el teatro musical tiene un público muy reducido. Sí, si vos no lo abrís a otros campos, el productor no gana. Si el productor no gana, ya no se hace los musicales. Entonces empezás a mediar cosas y está bien. Que sí, bueno, salvo que sea Chicago, que sabés que todo el mundo, aunque sea, va a ir a ver qué carajo es eso, que se habla en todos lados. Sí, cuando ya la obra vende por sí sola, listo. Ahora, se cuando terminó. Querés empezar a explorar otros tipos de títulos y demás, y sí, tenés que empezar a buscar otro tipo de recursos también. Ok, entonces, ¿cómo es la relación marido y mujer, los dos haciendo lo mismo? Y a mí me divierte mucho. Ya al habernos conocido así, blanquea un montón de cosas que después no son un problema, ¿viste? No sé, como el hecho de no te pones celoso porque te tocó una escena con listo, nos conocimos así, sabemos que laburamos de esto, es así. Entonces hay ciertas cosas que ya se van limpiando del terreno. Y después a mí me encanta que él me pueda ver arriba de un escenario, yo verlo a él, es como volver a enamorarte, ¿viste? ¿Pero te gustaría que te dirija en algún momento o vos a él? ¿O ahí podría haber un roce? Más que roce, creo que no sé si llegaríamos a un acuerdo nunca. Como yo prefiero que sea un tercero. Por ejemplo, el domingo vuelve a verme en la obra después de 2 meses que no la ve. O sea, la vi en el estreno y la vuelvo a ver ahora. Los nervios que tengo yo, pero ni que estuviera ahí Obama, ¿entendés? Como... Ay, yo iba a decir Bob Fosse. Ni hablar. Pero digo, para mí es como... es un montón que esté ahí. Y obvio que él después me da una devolución, pero con un nivel de detalle, que es la que le pido, Okay. Y me encanta que así sea porque valoro mucho su forma de verlo. Después, sí, necesitas a un director. Sí, si laburamos siempre juntos... Sí. ¿Y qué pensás de los que se dirigen a sí mismos dentro de una obra? Para mí es dificilísimo mirarte de afuera y de adentro. Sí. Para mí es un delirio total, salvo que seas, que estés mega consagrado. Sí, qué sé yo, creo que depende de... Hay gente que puede, no sé. Marcelo Savignone, por ejemplo, es una persona que se escribe, se dirige. Bueno, pero él ya tiene la visión total, no es un texto que compra o no, y no es omnipotente, digamos, no es soberbio, entonces siempre se pone a alguien que mire de afuera. Claro. Y te dice, escúchame, vos seguime esto, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo está lo otro? Bueno, y sí, si sabés y tiene una cabeza... Enorme. Y sabe cada movimiento, por qué lo está haciendo, y es maravilloso. Y encima es un actor de la hostia. Ahora, es medio riesgoso cuando es medio experimental, ¿viste? Veo muchas obras que están dirigiendo personas que no se formaron como directores o directoras. Y digo, wow, qué huevos, ¿viste? Porque no es solo poner una obra en escena, claro, y elegir quién entra por qué. Digamos, tenés que manejar un grupo de personas. Tenés que hacer generar la carnadura del personaje. Ni hablar, pero digo, generar equipos.
sos una cabeza de compañía en la que tenés que trabajar con las emociones de las personas. Si uno se te retoba, ¿cómo lo llevás? Si el otro cayó en un pozo porque se metió en un... Vos tenés que saber mucho de vínculo. Y eso se aprende también cuando estudias dirección. Y trabajando. Y haciendo. Escúchame, ¿por qué la gente tiene que ir a ver personas, lugares y cosas? Que es hermoso, ¿por qué se llama personas, lugares y cosas? ¿Eso se puede contar? Sí. Porque es el centro de lo que sucede en el espectáculo. Sí, en rehabilitación lo que te dicen es que tenés que evitar a las personas que te pueden hacer tener una recaída, los lugares que asocias con consumir y las cosas que te incitan a hacerlo, ¿no? Y lo que dice el personaje es eso, básicamente es todo. Todo. Entonces, ¿qué hago para recuperarme? Me alejo del mundo. Y esto es un poco lo que plantea, ¿no? Yo creo que va más allá de por qué, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué tienen que venir? Porque es una propuesta distinta, porque está abordada la adicción desde otro lugar, del que por lo menos yo no he visto mucho. Porque hay actores y actrices maravillosos como Beatriz Spelsini, Carlos Caspar, sí, Nelson Rueda, Fiorella Provenzano, Pipi Lazzina, y están todo el tiempo, casi todos en escena, se van girando y van haciendo distintos personajes. Sí, y está buenísima la propuesta. Estamos en el Teatro Sarmiento, esto es miércoles a sábados a las 8 de la noche, domingos 7 de la tarde, dirección Julio Pano. Tienen que, te juro por Dios, que van a disfrutar. Yo sé que es para, viste que esas cosas que uno disfruta, que te duelen disfrutar. Que son incómodas, pero las disfrutas. Exacto. Como hacerte un tatuaje, ¿no? Exacto. Hay algún dolorcito placentero. Y algo que te va a quedar para siempre. Porque realmente el mensaje de la obra es que aún en el peor de los infiernos hay allá una lucecita, ¿o no? Exacto. Porque la obra no termina bien, termina todo mal. ¡No me la spoileo! No, se la spoileo. Termina todo mal, pero termina todo bien. Sí, es verdad. ¿O no? ¿Sabes qué? Que salís y la gente sigue hablando de la obra, se van a cenar, nos mandan mensajes increíbles, nos quedamos charlando en la puerta con un montón de personas. Se hizo un boca en boca también de personas en rehabilitación, de terapeutas, vienen psicólogos. Se armó como algo muy interesante, en donde me parece incluso que es de interés cultural, diría. Es que es una experiencia también el espectáculo, sí, ese. Porque estás dentro de un grupo de personas que está tratando de no vivir, sobrevivir. Entonces, eso te contagia las ganas de seguir luchando. Eso es lo que tiene personas, lugares y cosas. Flor, amé que haya venido. ¿Qué vas a hacer después de esto? No tengo idea. ¿Te gustaría hacer algo? School of Rock. Solo para que mi hija me quiera. Sí, qué terrible lo de las hijas. Pero tenés un musical, una obra, algo que decís, bueno, después de esto voy para acá. No, creo que necesito cantar un tiempo con mi banda, descansar. ¿La tele vuelven? No, con el programa de música, no. Estamos armando otro para el año que viene. Okay. Pero, ese creo que cumplimos un ciclo re lindo. Nos ganamos en Martín Fierro, hicimos dos temporadas, hicimos teatro, hicimos se todo mezclaron lo que se con un montón de artistas rarísimos. Sí. O sea, de todos los géneros. Acá Pablito Lancona dice que vuelvas a Casi Normales, salvo que haga la madre ahora. Es que, ¿sabes cómo me gustaría? Se repuso ahora también. Se repuso, pasa que Laurita Conforte tiene ahí ya como todavía. No la cuando ella más lo deje de hacer, me postulo. Dios, cómo te gusta el drama. Por favor, te lo pido. Tienen que ver personas, lugares y cosas. Esto es en el Teatro Sarmiento. Está frente a La Rural. Los precios son geniales porque depende del Teatro San Martín. Es teatro oficial. Un espectáculo, te digo, para disfrutar sufriendo, porque esa es la verdad, ¿no? Y hay mucha risa, hay mucho humor sobre uno mismo. Flor, mil millones de gracias. Besos a Germán y gracias. Espero verte de nuevo en alguna otra cosa. Gracias, gracias por el espacio. Gracias, Flor. ¡Bravo! Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Loco, estás mojado, ya no te quiero en el circo.
sos una estrella. Una estrella roja que todo se ve.